información tiene usted del pago del plan Intersafra, por un lado, y según Ángel Rafael Suárez nos da un anticipo? Hay acuerdo salarial de los trabajadores de Fotia. Las dos preguntas económicas, plan Intersafra y si llegaron a un acuerdo salarial de cara a la Zafra 2021. Bueno, más del plan Intersafra están cobrando, algunos en el caso de Fotia el tercer mes, los que todavía no están en actividad, digamos, según los cruces que hace el ANSES, están cobrando la gente, que no son pocas, ¿sí? A pesar de que ya algunos ingenios han comenzado la Zafra, ya está el alistamiento con mucha gente, los ingenios que todavía no han comenzado, los trabajadores de Interzafra en un 60-70% están cobrando los planes. Y sobre el tema paritarias, Zafra 2021, ¿qué avances hubo? Bueno, la discusión de este año tuvo una excepción de alguna manera. Hemos puesto de ambas partes, digámoslo, lo mejor. Uno, porque este año es importante para la industria azucarera, si bien el año pasado ha sido un año importante. Este año se han hecho inversiones, a pesar de que el precio del azúcar no es el óptimo, está por debajo del precio del año pasado. Así que, bueno, revertirla, creo que exportar más excedente, que hoy con el precio dólar conviene exportar, no se exporta a pérdida, y bueno, comenzar la Zafra con la menor cantidad de excedente posible para que pueda alcanzar un precio así tranquilamente, si los industriales se ponen de acuerdo a exportar y hacer el alcohol que corresponde para el biocombustible, el cupo, tendríamos que andar bien en el mercado interno con la bolsa a 2.400 pesos. ¿Y ahora cuánto está? Está a 1.650, por ahí a 1.700 algunas operaciones. Cuando casi se ha mantenido en el año pasado en su peor precio, ha sido 1.800, 1.850 pesos. Uh-huh. Recordemos que también ha trepado 2.000, 2.200. Entonces, sí nos preocupa que ellos que hacen inversiones también han hecho una buena reparación, un alistamiento este año, tengan un buen precio, pero ya no depende de nosotros los excedentes que hay de azúcar en el mercado. Bien. Y eso es lo que ha fallado este año. Al IPAT, al ser ya no tener casi ese poder de control que tenía antes, hoy más es estadístico, bueno, no se ha podido controlar la cantidad de azúcar y creo que el mercado en negro es lo que ha volteado un poco el precio, ¿no? ¿En cuánto cerraron, dijo Roberto, dijo el porcentaje o no? No, Omar, no dije el porcentaje, le voy a decir cuál es la categoría del convenio del trabajador, del obrero de Fotia. El convenio es el 12/88 y está compuesto por 8 categorías. Sí. Nosotros hemos conseguido un jornal, por ejemplo, le voy a dar la categoría 2. Sí. De 2.466 pesos, que hace un sueldo mensual de 61.167 pesos. Esto, de acuerdo a la reunión y al mandato que hemos tenido del plenario de secretarios generales, está bien, digamos, está dentro de lo que nosotros consideramos razonable este aumento salarial, y bueno, ha sido ya tenemos el mandato para firmar. Un poco sí. La enfermedad mía ha demorado un poco el acuerdo paritario, que es la primera vez que lo firmamos, lo vamos a firmar en el mes de mayo, porque antes siempre a veces terminábamos las paritarias en el mes de julio. Por supuesto que es retroactivo al primero de mayo el nuevo aumento salarial.
Bien, perdón, yo sé que ustedes no lo quieren decir, tal vez usted no lo quiera decir, pero lo voy a decir yo en términos general, porque me llama la atención, porque habitualmente todos los gremios cuando consiguen algo, el impacto hacia sus afiliados, dicen, conseguimos un determinado porcentaje. Como hoy el gobierno nacional proyecta una inflación del 29%, pero ya fue pulverizada con la inflación de los primeros 4 meses, no quieren... decir, hemos logrado un acuerdo superior al 30%, pero de acuerdo a lo que tenemos nosotros en la producción, de lo que usted dice de la categoría 2, estamos hablando de un incremento cercano al 40% y no estamos lejos de eso. Lo está diciendo usted, Omar, lo que pasa es que nosotros... ¿Pero qué de malo que se diga? Acordaron un 50%. No hemos sido homologados el aumento salarial por haber... por ahí he dicho el porcentaje, pero el trabajador sabe perfectamente que está recibiendo un muy buen aumento, creo que uno de los mejores acá en el norte del país, el mejor, y creo que del país. Pero bueno, eso será más adelante cuando queremos. A nosotros nos interesa mucho la homologación del salario del año pasado para las liquidaciones y todo, no obstante eso, el CAR, el Centro Superior Regional, está cumpliendo al pie de la letra con los salarios. Podría decirle también que la categoría 8, sí. La categoría 8, por ejemplo, se entiende ya que las categorías 8 son personal mensualizado, va a tener un jornal de 2.952 pesos. ¿Cuánto era antes? No lo tengo acá en este momento cuánto era. Nosotros antes, pero, sí lo tenemos, pero, y más o menos da un 40% de incremento también. Y esto es un salario de 85.000 pesos, 85.333. ¿Por qué le digo el salario final? Es importante que ese salario no está incluido los ítems del convenio colectivo, por ejemplo, presentismo. Algunos ingenios tienen el 15, otros el 10% de presentismo sobre el salario de la categoría. El escalafón, todas esas cosas, no está incluido en este salario. Y bueno, consideramos que es muy buen salario en los momentos estos de crisis para el trabajador azucarero, que hemos llegado a un acuerdo. Hoy estarían presentes para firmar por el Centro Azucarero Regional Tucumán, su presidente, que es Fernando Corso, que es el referente de la de Coca-Cola Famayá. Y también estaría Emilio Luz, que ha sido, hemos tenido un buen diálogo, hemos puesto de los dos lados la mejor parte, pero bueno, hay que valorar que el primer año que llegamos sin conflicto, por la buena predisposición en su mayoría del sector industrial. Y bueno, por la parte de FOTEA va a estar presente quien les habla, junto con Andrés Galván, que es el secretario general adjunto también de la institución, y que hemos sido los paritarios designados por el plenario del secretario general. ¿Voto entre usted y Galván? Sí.